cómo está el monte, qué chulada, preciosura, compas, puro roble, puro encino. Ya está secándose todo aquí, ya nomás en tiempo de agua se pone verde, bien bonito todo aquí. Preciosura, ya más el monte que nos brinda aquí en Jalisco. Voy caminando para allá, para arriba, hasta la falda aquella. Ya ve. Entrar ese faldón grande, a subir ya arriba ya. Chupada. Arriba, hasta arriba lo voy a ir. A ver qué, ahí está ya. Hasta allá sí. Te voy a subir para arriba. Todo. Para acá arriba. Subir todo esto. Y ahora ya una majadita. Donde está mi compadre ya. A ver qué chulo, cómo nos va. Bueno, compas, ahí estamos al 1,100,000 y un bazucazo para toda la gente de Arizona, California, Chicago, Texas, todas partes de Estados Unidos. Hay un bazucazo, compadre. Chulada. Más prieto, compadre. Espero que les guste este video. Y pues vamos a ir a donde hay unas piedras petrofíticas. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice uno? Pero ahí va. Esas piedras eran cientos de años, eran troncos y se convirtieron en piedras. Vamos a ver allá arriba. Vamos a traernos unas 3-4 piedras. Vámonos pues, compa. Ya estamos al 1,100,000. Va a su caso para ustedes. Miren, compas, qué chulada aquí. El monte tan bonito que está aquí. Aquí evito mucho venado, pero como está el aire para arriba, me ventearon. Y pues no. No alcanzamos a ver nada. Pero sí. Es una chulada aquí. Pero si tú vas para arriba y todavía. Ya casi llegamos a la cima, pero aquellos camaradas van a ir por arriba y van a agarrar las piedras. Yo más vengo a acompañarlos, pero a ver si voy para allá para arriba. ¿Qué tanto es? 300 metros, 400 metros. Quien quite, hay un venadito por ahí. Un guajolote, hay mucho guajolote aquí también. Turqui. Es el tiempo del turqui ahorita. Hay que venir a llamar. Guajolotes y un venado allá para el lado de la labor. Saludos, compa, un bazucazo. Ya sabe, un saludo a mi padrino que vive en Aguascalientes. De Aguascalientes, a la gente de Aguascalientes, un bazucazo. A mi padrino que está allá en. Ahora ahí estamos, el 1,500,000. Mira nomás qué chulada, compa. Ay, pues más. Y aquí está el agua, mira. Cortito. Un represo. Salsa de jitomate. Ahí vamos otra vez aquí. Le echamos otros filetitos de arrachera. Ahora esta es arracherita. La otra vez era carne para asar. Mira nomás, qué chulada. Hasta coloradera tan buena que se ve. Estamos esperando a las camaradas que andaban en la mañana con nosotros, pero no aparece nada, compa. No llegan. Mira
Bien a gusto se le lleva aquí en el monte, compa. Chulada. Uno más, bien cansados estos camaradas. ¿Cuántos kilómetros, José? Unos 15. ¿15 kilómetros? Hijo de la ida y vuelta. Pero bien a gusto. ¿Cómo les fue? Muy bien. Es todo. ¿Café? ¿Se va a echar un cafecito o qué? Sí. ¿Con este calorón? No. Pues, quiero ver qué pasa con el cuerpo porque como que no. ¿No reacciona? No reacciona. Hoy nomás. A ver, Isaac. ¿Es café eso o qué? Sí. A ver, vamos a tomarle video. ¿Un cafecito de olla o es...? De olla, nomás que yo traje la coladera. Échale. Hijo de... Te dije a... ¿Más a mí también? Qué hago, ¿eh? Ponle la coladera acá. Dale ese Alejandro. ¿Eh? Esa carne ya está bien buena. Pásame otra. Ojalá que no haya otro vaso. ¿Cómo, Alejandro? ¿Usted quiere uno? Casi no me gusta el café en tiempo de calores. Pues ya está frío, pero bueno. Vamos a otro. Hombre, mi hijo chingado, ya estás aquí. Qué güey. Mira nomás la cara de estos camaradas. Qué triste le da. ¿Le da, José? ¿Dónde? Qué tristeza le da. No. ¿Está frío o está caliente el café? Significa. Ah, sí, como no. Buenísimo, ¿no? Mucha gente en tiempo de calor toma mucho café, ¿no? Uh-huh. Mire, mi compa. Salud, compa. Mire, necesito. ¿Qué les tocó ver a ustedes? Nada. ¿No viste nada? Puro rastro. ¿Ni los ruidos? ¿Escuchaste? ¿Los ruidos nomás? ¿Sí los escuchaste? Sí. ¿Qué es eso? ¿Carnitas? ¿Carnitas? Ay, mi amigo. Bueno. Así me hace un bolsa. Ya las recogemos. Hígado, corazón, bofe. ¿Y es café? Hoy. ¿Qué pasó? Pon en el suelo. Tempranito, es que la cosa es temprano. Pero que hijo, el calorcito es el que jode, no el cansancio, el calor. Sí, me voy a venir mañana temprano, a las 6 de la mañana. ¿Van a estar llenas las cámaras de fotos de mejor? ¿Sí? ¿Las vieron o qué? Hey. ¿Ya has visto que subieron en moto ahí? Sí, no, pues. Estos vales, los de la mesa. ¿No te los corren? Pues no los corrieron. ¿Qué hubiera tocado ver ahí? ¿Qué le toca ver? Venados. ¿No tenés fotos ahí? Sí. Yo te lo enseño. Oscar. ¿Tienes que agarrar un venado ustedes? ¿Eh? ¿Tienes que agarrar un venado ustedes? ¿Quién te dijo? ¡Oh! ¿Le cuento? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? Es la pierna del venado. ¿Qué, güey? ¿Qué, vale? No quiere nada. ¿Qué? Ahí está, este vale, ese. Va a ser famoso. Dale, ¿no? Tómenme que agarrarlo. No. Agárralo para que se la tomen. Dale. Mira, topa. ¿Qué pasó? Por el pan o la morena. Le ponen a las arbolitos de Navidad. No vayan a pensar mal sin albure, compas. Y además, como aquí hay mucho, aquí este son plantas que se dan entre los árboles. Hay otras personas que le dicen diferente. A ver, dígame qué nombre se llama
Yo lo conozco por heno. Para los arbolitos de Navidad. Miren, miren. Qué chulada, ¿eh? Aquí estamos, le estoy enseñando la piedra esta. Esta piedra era un tronco. Si no, fíjense para que vean el diseño que tiene. Lo trajimos de allá. Acuérdense que estábamos buscando a los muchachos que fueron a la montaña, al cerrito más alto, y andaban buscando estas piedras. Chéquenle bien para que vean que sí es una. Era un árbol, se convirtió en piedra. Miren nomás, qué chulada. Qué olor, ¿eh? Miles de años para convertirse en piedra. El encino y el mezquite se convierten en piedra. Chéquenle en internet para que vean qué es lo que pasa. Ponle 2000 años, más de 3000 años puede ser. No sabe uno, puede ser 25000 años. Sabrá Dios cuántos años se habrá convertido en piedra, pero ese es un tronco. Y hemos visto troncos en forma de piedra de 1 metro de alto, allá en ese cerro, medio metro. Pero ahí está la piedrita. Hasta ahí me despido de ustedes. Ya me despido aquí de Juchitlán. Ya el lunes ya estamos allá en Phoenix, Arizona, si Dios quiere. Y a hacer videos, compas.